Muy buenas tardes, te doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral en torno a qué son, para qué sirven y por qué son importantes hoy las humanidades digitales. Contamos con un panel de primer orden. Nos acompaña esta tarde Ernesto Priani, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muy buenas tardes, Ernesto. Gracias, César. Muy buenas tardes. Nos acompaña también para esta conferencia magistral, para este diálogo con la audiencia, Isabel Galina, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Debo decir también que ambos son promotores y excelentes difusores en México de las humanidades digitales. Son auténticos referentes de esta área y por ello les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación de nuestro Centro de Estudios Humanísticos por parte de nuestra universidad para dialogar con ustedes, para iniciar un primer contacto, que ustedes sepan que siempre tienen, cuentan en Monterrey, México, con un aliado que es esta institución y que es esta universidad, que está encantado de discutir sus publicaciones, sus aportes, seguir también la revista que se publica en España y de la que Ernesto es coeditor. Bueno, ustedes van a platicar de todo eso. Creemos que es fundamental que nuestra universidad pública, que es la tercera del país en cuanto a matrícula, incorpore ya estos contenidos de las humanidades digitales. Bueno, sin mayor preámbulo, dejo a la audiencia con Ernesto Priani y con Isabel Galina para que nos comenten qué son y cuáles son los retos hoy de las humanidades digitales. Pues muchas gracias para tomar la palabra inicialmente. Lo que les vamos a mostrar es una presentación que tanto Isabel como yo hemos preparado para esta ocasión. Isabel y yo nos vamos a estar turnando la palabra a lo largo de la presentación. La presentación se enfoca fundamentalmente en cuatro temas. Una introducción general a lo que son las humanidades digitales, su relación con la universidad, los problemas que se encuentran dentro de este campo de estudio. Y presentaremos a partir de ahí dos proyectos, un proyecto de evaluación de trabajos y de instrumentos digitales, que es algo que consideremos todavía requiere de expandirse y de comprenderse. Posteriormente presentaremos un proyecto en el que estuvimos involucrados Isabel y yo, y que dirigió Isabel, que se llama Oceanic Exchanges, Intercambios Oceánicos. Y finalmente hablaremos de la red HD, que es la agrupación a la que ambos pertenecemos y que promueve, tiene como finalidad fundamental promover las humanidades digitales en México. Voy a compartir ahora mi pantalla para iniciar la presentación. Si no tengo problema. Ok. Listo. Iniciamos la presentación. Ok. Muy bien, pues esta presentación forma parte del seminario itinerante que hace la Red de Humanidades Digitales, que en esta ocasión está con ustedes allá en Nuevo León. Hemos llamado a nuestra presentación Nuevos Horizontes para las Humanidades, que son las humanidades digitales, porque consideramos que las humanidades digitales precisamente representan parte, no es el único, por supuesto, pero parte de los nuevos horizontes a los que las humanidades digitales se van a enfrentar en un futuro inmediato. Las humanidades digitales son, como hemos dicho, un campo de estudio y ahora vamos a comenzar a estudiar exactamente qué son estas humanidades digitales. En realidad es curioso, no tiene mucho tiempo que las humanidades digitales iniciaron, pero al mismo tiempo es bastante tiempo ya que las humanidades digitales se piensan, o por lo menos se piensan. Es decir, podemos pensar que en un sentido las humanidades digitales tienen 20, 30, pero sorprendentemente tienen
muchísimos más años que lo que nosotros podemos imaginar inmediatamente. En 1934, un profesor francés, Paul Otlet, presentó un tratado de la documentación que, de alguna manera, anticipa la idea de un archivo digital. Se trata, por supuesto, de una idea orientada, sobre todo, a pensar la disponibilidad de información, pero que empieza a pensar que eso puede hacerse con medios electrónicos. 10 años más tarde, Vannevar Bush escribe un artículo que hoy es central en muchos sentidos, que se llama As We Might Think, en la que justamente presenta el MEMEX. El MEMEX, un esquema del MEMEX, es lo que podemos ver en este momento en la pantalla. Y el MEMEX era, como ustedes se pueden dar cuenta, una especie de máquina para leer en donde las páginas y los archivos se encuentran de alguna manera dentro de este archivo digital y presentado en tabletas como las tabletas que podemos utilizar hoy. Lo que hace este texto es teorizar justamente la posibilidad del archivo y la producción de información en un sistema de este tipo. En los hechos, en realidad, las humanidades digitales no empiezan mucho después. En 1946, un personaje que es uno de los padres fundadores de las humanidades digitales, que es el Roberto Busa, él es un sacerdote que, interesado en hacer un índice de la obra de Santo Tomás de Aquino, va a IBM y le propone a IBM que ese índice se hiciera de manera digital. Y ustedes pueden ver, justo la foto es del padre Busa con una computadora todavía de carretes. Imagínense que ocupa todo un espacio enorme trabajando el proyecto del índice tomístico que finalmente se concluirá hacia finales de los años 60. En 1971 aparece el proyecto Gutenberg, que es otro de los proyectos fundadores de las humanidades digitales, porque, digamos, hasta los 60 las computadoras no tienen pantalla, pero a partir de los 70 ya la tienen. Digamos, una pantalla donde se pueda ver texto. Y entonces, un estudiante de Berkeley ocupa la computadora, porque entonces las universidades tenían una computadora, para archivar textos digitales, y a partir de ahí aparece el proyecto Gutenberg. Es decir, el proyecto Gutenberg, que ahora todavía podemos visitar y utilizar en Internet, es un proyecto que tiene, como ustedes pueden ver, cerca de 40 años. En el 81 aparece la primera computadora personal, que por supuesto va a revolucionar por completo la informática. En el 93 las impresas digitales, en el 93 también el PDF, que hoy es el material principal para muchos universitarios. En el 98 los primeros lectores de e-book. Como podemos ver en el imaginario, las humanidades digitales tienen cerca de 90 años. En los hechos, en realidad, tienen cerca de 70 años que existen. Pero justamente a lo largo de este tiempo, y una cosa que para nosotros es importante afirmar en este momento, es que las humanidades digitales son algo más que una moda académica. Es decir, no solo es una corriente más de las muchas a las que se van moviendo en el oleaje académico, sino que es algo que definitivamente va a formar parte, por lo menos de buena parte, del futuro de la academia en humanidades en el mundo. Por una razón muy sencilla, porque lo que queramos o no, el conocimiento humanístico está ya siendo mediado por la tecnología digital. Es decir, realmente la diferencia fundamental, o la primera diferencia fundamental, es hacer conciencia y reconocer que existe esa mediación y que, digamos, sabemos sacar ventaja de esa mediación. De manera que, citando a David Berry, lo importante es justamente tomar en cuenta de lo que se puede aprovechar o no de lo digital, de esa mediación a la que nos estamos enfrentando. Una mediación que, por ejemplo, en este caso está haciendo posible la comunicación que tenemos nosotros con ustedes.
es una mediación digital. Y como ella, el texto digital y muchas las revistas digitales, por citar solo, o las imágenes digitales, son solo uno de los medios o de las formas con que las humanidades están produciendo, por supuesto, ya atravesadas por esta mediación digital. De manera que, de una forma muy general, siguiendo a Johanna Drucker, podemos decir que las humanidades digitales lo que hacen es trabajar en la intersección entre la tecnología digital y las disciplinas humanísticas. En el sentido, como lo veremos a continuación, justamente de identificar cómo sacar provecho de unas y de otras. Porque para entender exactamente qué significa esto, tendríamos que pensar, por un lado, qué son las humanidades y, por otro lado, qué es lo digital. De manera que tomémonos un momento y pensemos qué son las humanidades. Porque, por supuesto, nosotros damos por hecho que entendemos y sabemos lo que son las humanidades, pero ¿realmente lo sabemos? Digamos, ¿hemos llegado a una conclusión? ¿Estamos todos convencidos de lo que son? Sobre todo cuando pensamos que, por decir algo, quienes hacen estudios literarios o los que hacen bibliotecología o los que hacen historia o los que hacen archivística, los que hacen filosofía o letras, en fin, por citar solo algunas, ¿qué tienen en común si son disciplinas al mismo tiempo tan enfocadas a sus objetos y tan distintas unas y otras? Para Agustín Rivero, fundamentalmente lo que nos define es las prácticas en torno al texto. Esta es, por supuesto, una propuesta y no podemos reducir a que las humanidades sean esto, pero es una propuesta interesante que nos permite, por supuesto, tratar de entender cómo las humanidades pueden tornarse digital en el momento en que el texto, ese texto que es el objeto de estudio de todos los que trabajamos en humanidades, se convierte en digital, ¿no? Porque finalmente hemos trabajado siempre en torno al texto. Aunque sabemos que las tradiciones humanísticas y las materias que forman parte, digamos, de las facultades de humanidades, no necesariamente son siempre las mismas y que tendríamos que pensar un poco más esta idea. Pero por lo pronto quedémonos con la idea de qué es el texto. Pero también, y estos son elementos importantes dentro de nuestra tradición humanística, las humanidades son un esfuerzo pedagógico porque no solo trabajamos e investigamos en torno al texto, enseñamos a leer, no en el sentido en que en la primaria se enseña a leer, sino en el sentido en que profesionalmente aprendemos a leer como historiadores, como filósofos, como literatos, como archivistas, en fin, como geógrafos también, en fin, sin importar el campo de estudio humanístico en que nos desenvolvemos, aprendemos a leer, aprendemos a analizar y, por supuesto, aprendemos a escribir. Tres acciones que, por supuesto, forman parte de la mediación digital ahora. Y hay un elemento que, por lo menos en México, ha caracterizado la formación de las humanidades, que es justamente pensar que el humanista tiene, al mismo tiempo, una formación cívica y cultural. Esto ha estado dentro de nuestra tradición y no necesariamente en todas las tradiciones en el mundo, pero enfocada de manera muy clara en México, que la formación en humanidades también nos obliga a una actitud cívica y a una promoción cultural. Y por eso las humanidades en México están claramente asociadas con la universidad para alcanzar tres objetivos: estudiar, enseñar y formar. Y haciendo una síntesis muy, muy rápida, las humanidades en México incluyen también disciplinas como la geografía, por lo menos, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pedagogía, es decir, no en todos lados la educación se enseña con independencia de las humanidades, la bibliotecología, la literatura, la filología, la historia, la filosofía, en fin, varias más. De manera que los humanistas digitales son bibliotecarios, filósofos, literarios, literatos, lingüistas, historiadores, pero no solamente ellos, o no solamente este grupo. Los humanistas digitales también son diseñadores, visualizadores, archivistas, programadores y científicos computacionales. Y en las imágenes han podido ver, por supuesto, está Isabel,
estoy yo, y están algunos otros, está Miriam Peña, Élica Ortega, Iván Mesa, Jonathan, en fin, Jimena, son miembros de la red y son humanistas digitales que se desempeñan en distintos campos, en sus distintos campos. Que como ven, es un campo de convergencia que nos permite unir a quienes trabajan en el campo del cómputo con quienes trabajamos en el campo de las humanidades. Pero lo importante aquí es que en este campo que se desarrolla dentro de la universidad y en donde convergen humanidades y cómputo, David Berry ha pensado que nos encontramos ya pues en un momento histórico diferente. Si la universidad se había definido en la Ilustración a partir de la razón, en el romanticismo a partir de la cultura, lo que va a definir ahora la universidad y la enseñanza de las humanidades en la universidad es precisamente el código. Teniendo esto claro, podemos preguntarnos ahora cuál es el objetivo de las humanidades digitales. Por supuesto, se trata de una discusión originaria que tiene mucho tiempo, que no se ha terminado, y que consiste, por supuesto, en preguntarse qué hace específicamente un humanista digital. Es decir, ¿sabe programar? ¿Sabe usar ciertos estándares? ¿Hace ciertas cosas siguiendo ciertos procedimientos? ¿O lo hace aplicando una teoría, es decir, una teoría de las humanidades como producto de una mediación digital? Y por lo tanto sigue una serie de conceptos que aplica a su campo de estudio. O es más bien una certidumbre sobre ciertas formas de conocer, es decir, conocemos mediante instrumentos digitales o conocemos directamente. En general es una pregunta o son muchas preguntas que no han sido, por supuesto, del todo respondidas. Hoy se dice a menudo todavía que las humanidades digitales son una comunidad de práctica para algunos y para otros es una comunidad de conocimiento. La diferencia entre ambas sería que para algunos las humanidades digitales son, en general, algo que se aprende a hacer y se hace a través de programar, de utilizar ciertos estándares y, por lo tanto, de articular el trabajo de ciertas maneras, o que se trata de una posición teórica fuerte en donde en realidad estamos reconstruyendo objetos de conocimiento y produciendo nuevas nociones de saber a partir de objetos tradicionales de las humanidades. El problema, por supuesto, no está resuelto y hay una, digamos, tensión entre las dos comunidades, pero finalmente podríamos decir que hoy en las humanidades digitales hay practicantes y hay teóricos y de alguna manera se sigue construyendo el campo en el que nos movemos sin que haya una clara definición de ambos. Pero quizás el punto más importante al que tendríamos que llegar es a entender cómo opera la mediación digital para las humanidades y que nos parece opera fundamentalmente en tres tipos distintos. Es decir, la mediación digital cambia los objetos, las fuentes de estudio, pero también las herramientas y métodos de conocimiento y también las formas de comunicación del saber. Es decir, cada una de estas tres ha encontrado en este momento en las humanidades una mediación digital. Y por lo menos tenemos que hacer conciencia de la existencia de esa mediación y de las oportunidades que ofrece. Hablando de objetos, por supuesto, el objeto más importante de las humanidades digitales son los datos. Datos, por supuesto, es un término extraordinariamente abstracto que aquí vamos a entender como una representación de muchas cosas. Es decir, el dato es una representación de letras, de palabras, de imágenes, de objetos, de medidas, de rangos. Es decir, la digitalización lo que hace es traducir los objetos de estudio a formas numéricas. En realidad, ya lo sabemos, a un código binario que finalmente será el que utilizaremos para reconstruir las cosas. Entonces, no importa si se trata de textos, si se trata de imágenes, de videos, si se trata incluso de objetos físicos que han sido escaneados para poder obtener una impresión 3D,
en fin, no importan ninguno de esos elementos, todo ello se convierte finalmente en datos. Y esto hay que tenerlo presente porque, por supuesto, para poder estudiar esos datos o poder trabajar con esos datos, utilizamos sobre todo algo que se llama algoritmos. Y los algoritmos están en realidad detrás de todos los procedimientos computacionales que utilizamos. La geolocalización, el procesamiento de datos, la visualización de datos, en fin, la contabilización de textos, en fin, hay una gran cantidad de maneras de trabajar dentro de las humanidades digitales donde están siempre presentes los algoritmos. Hay otras formas de trabajar también con los datos que tienen que ver sobre todo, por ejemplo, con la codificación del texto, que eso es fundamental para las ediciones digitales, o con la creación de vocabularios controlados, o la generación de ontologías para la clasificación, ya sea de textos, de los datos, etcétera, ¿no? Es decir, los métodos que utilizamos son métodos propios del campo de la computación. Finalmente, las formas de comunicación, es obvio decirlo, han cambiado por completo, son sobre todo en Internet, hay blogs, sitios web, redes sociales, e-books, bibliotecas digitales y ahora, por supuesto, toda la educación que se da virtualmente y toda la comunicación virtual que estamos teniendo, que constituyen y forman parte, ahora estamos viviendo un boom, pero que han formado parte de la, por supuesto, de la mediación digital de las humanidades. Tomando en cuenta todo esto, hay muchas preguntas abiertas hasta aquí, que por supuesto no vamos a responder ahora, pero que sirven para entender el tipo de cosas que se pregunta uno dentro del campo de las humanidades digitales. Por ejemplo, ¿qué son epistemológicamente hablando los datos? Es decir, ¿son objetos de conocimiento? ¿De qué tipo? ¿De qué naturaleza? ¿Cómo los podemos conocer? ¿De qué manera se puede relacionar? Es decir, ¿qué relación epistémica hay entre datos y algoritmos? Es decir, ¿cómo se produce la interacción entre ambos para, al final, permitirnos obtener conocimiento? ¿Qué conocimiento aportan, por ejemplo, las infografías o todas las visualizaciones que se hacen a partir de los datos? ¿Qué clase de inferencias podemos hacer a partir de ellas? ¿Qué podemos entender a partir de ellas? En fin, ¿cuál es el valor científico de un blog, de un tweet o de otras formas de publicación digital? Como decía al principio, pues esto no está resuelto y conforme avancemos ahora en la presentación, veremos cómo algunas se han ido resolviendo y cómo finalmente sigue habiendo algunos retos más para atenderlos. Pero justo uno de los problemas principales es el que vamos a tratar a continuación y le voy a ceder la palabra a Isabel para que ella continúe con la presentación. La palabra y la screen, la pantalla. Listo. Sí, quería que me cedieras no solo la palabra, sino también el control de la pantalla. Bueno, un poco la introducción que ha dado Ernesto ahorita, obviamente es muy general, en una ponencia de este tiempo, pues no nos da suficiente cantidad de oportunidad para poder hablar de todos los temas que quisiéramos hablar, pero entonces nosotros quisimos, como explicó Ernesto al principio, enfocarnos en dos aspectos como muy particulares. Uno va a ser la experiencia de trabajar en un proyecto de investigación de humanidades digitales, del cual va a hablar ahorita Ernesto. Y yo les quería platicar un poco la experiencia de trabajar con cómo podemos evaluar y cómo podemos construir estos objetos digitales o estos proyectos digitales en las humanidades, que tienen características muy particulares como formas de transmisión de conocimiento. Una de las cosas que caracteriza mucho a los proyectos de humanidades digitales es que generalmente producen al final algún tipo de objeto digital. Y estos objetos digitales
son heterogéneos, son variados. Puedes estar hablando de plataformas, bases de datos, ediciones digitales, visualizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que nosotros encontramos cuando primero empezamos a hablar con gente que estaba trabajando proyectos digitales en las humanidades en México, era el tema de cómo poder insertar ese tipo de trabajo que estaban haciendo como dentro de su currículum académico. Y cómo también las personas que querían empezar a trabajar proyectos digitales no tenían muy claro cómo podían ir presentando estos proyectos finales. Entonces, un comentario frecuente entre la gente que hace humanidades digitales es que pasan mucho tiempo trabajando en plataformas digitales o en resultados de algún tipo de objeto digital que posteriormente no lo pueden, tienen dificultades para reportarlo, para que sea reconocido como una forma de transmitir el conocimiento. Entonces, muchas veces desarrollas una fantástica plataforma digital que es muy útil, pero después tienes que o escribir un artículo o un libro que respalde ese material, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es compartir mi pantalla también. Ahí se ve la presentación. No, hice un yo adentro de un yo, ¿verdad? Ahí se ve. Se está viendo, ¿cómo le hiciste? ¿Ahí se ve la presentación? Sí, doctora, sí la podemos ver, no se preocupe. Muchas gracias. De nada. Ya no los veo a ustedes cuando veo la presentación. Se pone en grande. La otra es que saque la ventana y a lo mejor... O sea, ponerla un poquito más grande esta, aunque se vea lo de arriba, pero sacar para que no se vean todas las otras ventanas. Es decir, dejar esta ventanita sola, cerrar todas las demás. Es que estas son las demás pestañas que voy a compartir ahorita. Ah, pues entonces yo creo no hay problema si la dejas así. Ok, entonces ahí me veo yo y se ve mi pantalla. Sí, bajo mi pantalla para que comience. ¿Ya? Sí, doctora. Okay. Bueno, lo que quiero hacer ahorita, porque generalmente es una de las formas que es más útil entender lo relacionado con los proyectos digitales, es a través de unos ejemplos de proyectos de humanidades digitales e identificar algunas características que creo que son comunes y que nosotros incluimos después en una guía que les voy a presentar. Uno de los proyectos es Humanizando la Deportación. Es este proyecto, que es un proyecto comunitario en narrativa documental. La idea es documentar las consecuencias de la deportación masiva. Tiene más o menos 300 narrativas digitales, que están todas aquí, y además contiene, por ejemplo, un índice temático, en donde hay todo un análisis con referencia a los temas que se ven en todos los videos, y está desarrollado por un grupo realmente extenso de investigadores de distintas partes, creo que son más de 6 instituciones involucradas, y además tenemos personas de múltiples disciplinas.
Otro ejemplo que les quiero enseñar rápidamente para que se den cuenta un poco como de la diversidad de los proyectos de humanidades digitales que pueden existir es este que se llama Bodies and Structures de David Ambares y Kate McDonald. Y este proyecto es una plataforma para trabajar una cosa que se llama Spatial History, que en español se traduce como historia espacial. Y este proyecto se define a sí mismo como un proyecto de investigación, es decir, la plataforma en sí misma es el proyecto de investigación. Y es lo que argumentan en toda la plataforma, es que este tipo de trabajo solamente se puede hacer de forma colaborativa. O sea, no es el tipo de investigación que puede hacer un investigador solo. Entonces, la plataforma es tanto el resultado de la investigación como también la forma a través de la cual se hace la investigación. Entonces, bueno, tienen una serie de visualizaciones, de mapas, además muchos documentos, ensayos, etcétera, donde está toda la argumentación de cómo ellos están trabajando este proyecto. Otro ejemplo que les quiero dar es este, que es el Códice Mendoza, que es una edición digital del Códice. Pero más allá de estar, bueno, el facsímil, lo podríamos llamar un poco como el facsímil digital, en donde está disponible la versión digitalizada del Códice, también hay bastante trabajo en torno a un análisis del Códice, es decir, tiene como la parte introductoria y también la reflexión académica en torno al trabajo que se está haciendo. Y también tiene otro tipo de trabajo, como por ejemplo, todo el trabajo de la paleografía que permite que se pueda ir viendo el texto. Mi intención ahorita no es entrar en profundidad en cada uno de estos proyectos. Lo que quiero es un poco sacar estas como características principales a partir de estos ejemplos. Entonces, algo que vemos mucho con los proyectos de humanidades digitales es que suelen ser proyectos colaborativos. Que esto en las humanidades es más frecuente, quizá hoy en día, pero siempre se ha considerado mucho más a las ciencias como proyectos altamente colaborativos, mientras que las humanidades pues tenemos más la imagen del humanista que trabaja solo en su cubículo, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos muchas veces tenemos múltiples instituciones, como el ejemplo de Humanizando la Deportación, y también muchos individuos que trabajan, como lo comentó Ernesto hace rato, también tienes gente de distintas disciplinas. Y entonces tienes un equipo de trabajo muy amplio en donde vas a tener una variedad de roles, una variedad de disciplinas. Nuevamente el de Humanizando la Deportación, hay gente de estudios literarios, hay de estudios cinematográficos, de estudios culturales y de migración, pero también hay gente de comunicación digital, etc. Entonces, también vas a tener muchas distintas posiciones laborales. Entonces, algo que sucede muy frecuentemente es que tienes colaboración, por ejemplo, entre investigadores, técnicos académicos, bibliotecarios, estudiantes de posgrado. Incluso a veces también puede haber una colaboración con el público en general que puede estar contribuyendo, por ejemplo, en contribuir con materiales, por ejemplo. La otra cosa que podemos encontrar es que muchos de esos proyectos van a tener muy diversas índoles. Pueden ser proyectos que tienen fines educativos o fines de investigación, o muchas veces estos proyectos también, uno de sus propósitos es formar un archivo que puede ser de utilidad para otros. Y en ocasiones también tratan de cumplir no solo uno de estos propósitos, sino dos o tres. Entonces vamos a tener proyectos que tienen como muchos distintos ángulos. Entonces, lo que sucede con este tipo de proyectos es que es complicado pensar cómo los vamos a evaluar y cómo se le puede asignar dar este valor académico o valor científico. Cómo se pueden, por ejemplo, asignar los créditos de quién participó, en qué partes, cuando hay tantos distintos roles que se hacen en estos proyectos.
Otro tema también muy importante es cómo los consideramos publicados, cómo aseguramos o podemos demostrar dónde está la calidad, dónde está la confiabilidad en la información que se está produciendo. Entonces, muchas de estas inquietudes nos llevaron hace ya algunos años a escribir una guía de buenas prácticas para elaboración y evaluación de proyectos de humanidades digitales. Lo que nosotros queríamos hacer, existían muchas guías o información acerca de cómo hacer un buen sitio web, por ejemplo. Pero en términos, por ejemplo, de arquitectura de información, cómo tenía que estar el diseño gráfico, etcétera. Pero nosotros lo que nos interesaba era producir una guía que hablara específicamente de la combinación de la parte tanto técnica como también de la importancia del quehacer humanístico y cómo se resolvía esto dentro del proyecto. La primera versión de esta guía salió en el 2013, pero lo acabamos de actualizar y hace algunos meses publicamos la versión del 2020. Entonces, por eso me gustaría presentárselos ahorita. Y sentimos que puede ser una guía que es útil tanto para la gente que está evaluando o valorando un recurso digital y también para las personas que quieran desarrollar un proyecto de humanidades digitales, que tengan un poco claro cuáles pueden ser los elementos que se pueden incluir. Está dividido en 6 secciones. La primera parte está relacionada con la información de los responsables, es decir, que dentro del proyecto esté muy claro quién o quiénes son los responsables de este proyecto en particular, cuál es el papel, qué es lo que hizo cada una de las personas que está ahí enlistada, si tienen adscripciones, si participaron en instituciones, que estén todas nombradas. La segunda parte tiene que ver con la documentación del recurso, es decir, que quede muy claro la información acerca del proyecto digital, que quede muy claro la temporalidad, si es un proyecto que empezó, que ya se terminó, que continúa, hasta cuándo continúa. Muchas veces nos encontramos con sitios en donde no está claro si ese proyecto sigue o si ya terminó, y entonces eso le da, es muy difícil saber qué tan actualizada está la información que estamos viendo. También que quede claro, pues, cuál es el propósito o los objetivos de ese recurso en particular, cuáles fueron los procesos, por qué se seleccionaron ciertos materiales, cuáles son los criterios académicos de inclusión o incluso de exclusión de ciertos tipos de materiales dependiendo de la temática. La tercera sección se refiere a la evaluación técnico-académica, y aquí la idea es que quede muy claro cuál es la relación entre la metodología que se está utilizando y las herramientas, que esté documentado o entendible cuál es el uso académico, humanístico de las tecnologías y las metodologías digitales para ese proyecto en particular. También es importante que si hubo procesos de revisión, que si hubo algún tipo de comité, ya sea un comité editorial o un comité técnico, o si pasó por algún tipo de dictamen, que todo eso esté claro en el sitio. También es importante, si en toda la parte de las tecnologías, que se utilizaran tecnologías con ciertos estándares, cuáles fueron, porque se tomaron esas decisiones. Hay otra sección que tiene que ver con la propiedad intelectual y las condiciones de uso, en donde también es importante que quede muy claro cómo y bajo qué términos se puede utilizar ese recurso. Nosotros abogamos mucho por el uso de licencias Creative Commons, por ejemplo, pero en caso de que haya restricciones, pues, ¿cuáles son esas restricciones? También hay una sección en donde es importante ver todo lo relacionado con cuestiones de visibilidad y difusión, cómo están establecidos los metadatos, por ejemplo, del proyecto, si tiene formas de ser compartido en redes sociales, cómo se cita el proyecto, etcétera.
Y la sexta sección, que tiene que ver con el acceso y la sustentabilidad del proyecto. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con ese proyecto digital a largo plazo? Si se fijan, muchas de las cosas que estamos hablando en esta guía son cosas que tradicionalmente, cuando nosotros pensamos en los productos tradicionales académicos, que son libros, revistas, muchas de estas cuestiones están cubiertas por ejemplo, la editorial o el comité editorial o las bibliotecas, que son los que se encargan de que esa cadena de conocimiento, esos objetos de conocimiento, puedan llegar a las personas a las que están destinadas. Entonces, aquí es ir viendo cómo podemos asegurarnos de que los productos digitales contengan todos estos elementos que se necesitan. La guía está acompañada de un checklist. El checklist es auxiliar. A veces algo que sucede y suele ser una confusión común es que la gente toma el checklist y solo utiliza el checklist, pero en realidad la idea es que estas preguntas se contesten después de haber leído la guía. Les voy a enseñar la guía. Aquí está en nuestro sitio web. Al final, obviamente, les pasaremos la dirección de nuestro sitio. Aquí está la guía, la parte que yo ahorita les resumí muy rápidamente. Y al final tenemos el checklist, en donde son una serie de preguntas que se hacen por cada una de las secciones, aunque obviamente pues en muchas ocasiones unas secciones se traslapan con otras. Originalmente teníamos, en la versión original teníamos un sistema de semáforos en donde dependiendo si contestabas sí o no, te iba dando, no eran calificaciones, era un sistema de semáforos. Pero ahorita creo que no vamos a utilizar semáforos porque todos estamos un poco aterrados con semáforos verdes, naranjas, amarillos y rojos, pero originalmente era así. Pero la idea es que sea un instrumento que ayude a que todos, que sean como indicadores de cuáles son las distintas características y requerimientos que se deben meter en este tipo de, cuando uno está haciendo un proyecto de humanidades digitales. Bueno, creo que ya es tiempo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ah, ya me la dejaron de compartir. Ernesto, tienes el micrófono apagado. Ya lo vi. Pues muchas gracias, Isabel. Voy ahora yo a compartir mi pantalla para presentarles algo sobre un proyecto que en el que Isabel y yo estuvimos participando, y que, pero ahora no veo mi pantalla. Ok. Entonces, muchas gracias, Isabel. Paso ahora a presentarles el caso de un proyecto de humanidades digitales en el que Isabel y yo estuvimos involucrados. Isabel fue la líder del proyecto en México y yo colaboré con ella en el desarrollo del proyecto. Este proyecto se llama Intercambios Oceánicos en español, pero es un proyecto que nació fundamentalmente de una convocatoria internacional, de una convocatoria internacional que se llamaba Digging into the Data, que reunía a los distintos CONACYTs, por decirlo así, de distintos países del mundo para presentar, proyectos, para financiar proyectos conjuntos que tuvieran como finalidad investigar los datos. Y nosotros formamos parte, es decir, como grupo mexicano, formamos parte del grupo internacional que ganó el financiamiento para esto en el año 2017, si no me equivoco. Eran seis países que participábamos
con investigadores de distintas universidades en estos países. Los países eran Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Finlandia, México y Holanda. Ya sabía que me faltaba uno, y Holanda. Y juntos, es decir, como parte de nuestra labor dentro de este grupo, estábamos apoyados o involucramos, en este caso, ahora lo explicaré mejor, con fuentes de repositorios de periódicos históricos. Y ustedes pueden ver en pantalla ahora qué instituciones estuvieron involucradas en este proyecto. En nuestro caso, la Biblioteca Nacional de México apoyó el proyecto de manera muy generosa y pudimos, por lo tanto, digamos, involucrar a la biblioteca, involucrarnos nosotros, participar con el grupo internacional y ganar el concurso. ¿En qué consistía el proyecto? El proyecto era bastante complicado porque tenía como muchos niveles. Primero, un nivel de colaboración internacional importante. Un segundo nivel de generar una base de datos común con las páginas de los periódicos históricos digitalizados en estas bibliotecas. Y a partir de ahí, digamos, poder empezar a utilizar los datos para hacer distintos tipos de análisis y de estudios con los datos reunidos. Es decir, fundamentalmente lo que nosotros buscaríamos era eso, unir y luego generar herramientas y aplicar esas herramientas para estudios de casos concretos. Algunos de los casos concretos en los que participamos, no participamos en todos, el grupo se subdividió en distintos casos. Nosotros participamos en el caso concreto del MEI, de Maximiliano, de Krakatoa y de Babrikov, que es un político finlandés. No aparece aquí en pantalla, pero formó parte al final de nuestra colaboración. Lo que hicimos, pues, era tratar de entender cómo colaborar y cómo hacer cosas. Y uno de los problemas principales, uno de los problemas iniciales era cómo fundirlos y, por lo tanto, tratar de identificar cuáles eran los metadatos y las antologías que cada una de las bibliotecas utilizaba para poder entonces trabajar con distintos tipos de metadatos. Esa fue una parte del proyecto. Y la otra parte del proyecto, aunque impacta profundamente la parte central del proyecto, que es trabajar con datos. Y aquí me detengo un poco a tratar de aclarar qué puede ser entendido como un dato en humanidades. Y utilizando una definición de Christoph Schock, podemos decir que un dato es una abstracción digital construida de manera selectiva que puede ser accionado por una máquina que representa parte de un objeto de interés humanístico. Ahora vamos a ver cómo esto se refleja en el trabajo que nosotros hacíamos con los periódicos digitalizados. Pero esta definición, que puede sonar de momento un poco como confusa, porque siempre lo es confusa, destaca tres cosas que es muy importante. Es decir, es una abstracción o es una representación abstracta de un objeto, es accionable en una máquina, es decir, que puede ser utilizado fundamentalmente. Máquina aquí es, por supuesto, una computadora, y que está construido de manera selectiva. Siguiendo a Trevor Owens, que es otro humanista digital, archivista, él sobre todo repite, y este es un concepto muy importante y es lo que queremos, lo que descubrimos nosotros en el trabajo con la hemeroteca y algo que nos interesa subrayar, es que los datos siempre son creados y manufacturados. Es decir, no es algo dado, no es algo que esté concluido, sino que siempre es un pedazo de algo que necesita ser completado de distintas maneras para poder ser analizado y tener un valor analizable. Tomando en cuenta esta idea un poco confusa y abstracta de los datos, pues nuestro primer interés se centraría en conocer cómo se produjeron los datos de la hemeroteca
Digital Nacional de México. Y entonces, una parte del trabajo de investigación lo dediquemos a responder estas cuestiones conforme íbamos avanzando. Y nos fuimos dando cuenta de cosas muy específicas que, por supuesto, impactan a la hora de utilizar los datos para investigar. Por ejemplo, la memoria sobre la construcción de la Hemeroteca Digital Nacional de México, que es con la que trabajábamos y que es parte de la Biblioteca Nacional de México, es limitada. Es decir, sí hay algunos registros, pero estos registros no cubren todo y no se llevó de manera sistemática. De manera que hay huecos, hay cosas que faltan, hay cosas que no nos dijeron. Por ejemplo, no sabemos cómo seleccionaron específicamente los materiales a escanear, ni otros aspectos de la colección. Es decir, sabemos que sabemos que se decidió que se iban a escanear, sobre todo no los periódicos directamente, sino las diapositivas que se habían hecho, bueno, no son diapositivas, pero el microfilm que se había hecho para cada uno de ellos. De manera que sabíamos que en la selección original de los microfilms se basaba parte de la selección. Pero al final, ¿qué microfilms se descartaron? ¿Cuáles no? ¿Se incluyeron otros? Etcétera. Hay muchos elementos de esa memoria con la que no contamos, ¿no? Sabemos además que el de la Hemeroteca Digital Nacional es uno de los proyectos pioneros, no solo en México, en América Latina, en el mundo, en digitalizar. Y entonces hay muchas cosas hay muchas decisiones que se tomaron, por supuesto, porque de pronto los tiempos los rebasaban, de pronto las cosas estaban hechas, es decir, la digitalización se tomaba menos tiempo que el que se tomaba seleccionar los materiales a digitalizar y había que alimentar esa digitalización, en fin, ¿no? Y por lo mismo, es decir, como parte de todo este proceso que excedía por mucho la capacidad en ese momento, hay distintas calidades de imágenes, y lo veremos, hay distintas calidades de OCRs, es decir, de la versión digitalizada del texto, de las imágenes digitalizadas de la Hemeroteca Digital Nacional, en fin, cosas que, digamos, afectan directamente a nuestro objeto de conocimiento. En cuanto a las ontologías, es decir, en la manera en que se clasificó todo el material, no logramos encontrar una relación entre el control documental del registro de los originales, los microfilms, y los materiales digitalizados, de manera que lo que encontramos es que en cada uno de los casos se había seguido un registro diferente, lo cual, por supuesto, de nuevo, impacta a nuestro caso de estudio, porque no necesariamente el registro del material digitalizado corresponde a nosotros dos. Entonces, no, es incluso difícil recuperar cuál es el original. Y luego, por supuesto, la migración de los sistemas, porque la hemeroteca como existe actualmente es un sistema mucho más acabado de los primeros que se hicieron, pues implicó modificaciones en los controles del registro y, por lo tanto, alteraciones en los datos relativos a los objetos digitales. Una conclusión que sacamos es que si nosotros queremos analizar datos, una de las cosas fundamentales es entender su proveniencia y cómo se relacionan. Y, de alguna manera, entender cómo finalmente se pueden interpretar estos datos adecuadamente, tomando en consideración, pues, una serie de cosas, como, por ejemplo, los resultados que arroja el sistema al buscarlo, la recuperación de la información y cómo se puede analizar el texto de los OCR. Aquí me detengo un poco porque sé que algunas de estas cosas son técnicas, pero para que me entiendan, el proceso es más o menos el siguiente. Si ustedes han utilizado cualquier biblioteca digital, ustedes saben que tienen que meter un texto o una mención para obtener resultados. En el caso de la hemeroteca, para obtener resultados, se llaman resultados interesantes,
se busca dentro del periódico. Y para poder buscar dentro del periódico, es necesario que ese periódico esté o tenga una versión OCR, que quiere decir Optical Character Recognition, que es un tipo de software que lo que hace es reconocer caracteres dentro de una imagen y convertirlo en texto. De manera que uno pueda tener confianza en que el sistema de búsqueda te va a arrojar todos los resultados que hay sobre aquello que estás buscando o sobre las noticias que estás buscando en la hemeroteca. Para poder interpretar tus datos y el resultado, tienes que saber si realmente eso está ocurriendo, si tiene limitaciones y qué tipo de limitaciones o problemas pudiera haber para poder valorar la calidad de tus datos. Para nosotros fue muy importante encontrar... A ver, me voy a detener un momentito porque el perro no deja de ladrar. Ya, parece que lo arreglamos. Retomo. Ernesto, perdón, ya que hubo una interrupción, sí. Cuando termines, síguete con las diapositivas, ya no me... Y tú me las pasas para la siguiente sesión. Me parece muy bien. Ok. Sigo y perdón por el perro, pero bueno. Luego. Sí. Ok. Para nosotros, uno de los hallazgos más importantes que encontramos en nuestra investigación es que la hemeroteca, a la hora de pedirle a la hemeroteca digital, a los responsables de la Hemeroteca Digital Nacional de México, que nos dieran el OCR para poder nosotros a su vez generar la base de datos para el proyecto, porque no íbamos a utilizar la totalidad de la base de datos que tiene la hemeroteca, sino solo una parte entre 1840 y 1910, nos dimos cuenta que había un OCR limpio y un OCR sucio. Y eso también es una, vamos a decir, una cuestión técnica que les aclaro. Cuando se hace, cuando se pasa el software sobre la imagen, no necesariamente el software reconoce todos los caracteres que hay en una página. Cualquiera que haya hecho un escaneo con OCR sabrá qué ocurre. Y entonces, lo que pasa es que el sistema lo que hace es interpretar lo que no entiende como un símbolo. Y entonces, todas las letras que estaban más claritas o demasiado obscuras, las va interpretando y va poniendo los caracteres que le parece que corresponden a eso que aprecio, ¿no? Y eso normalmente forma parte de un OCR sucio, es decir, es el OCR como sale del primer proceso. Y hay otro OCR limpio que en este caso lo que hicieron fue eliminar buena parte de estos caracteres, quitar acentos, por ejemplo, porque eso impedía una búsqueda mucho más eficaz en la Hemeroteca Digital Nacional. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con uno y otro, pero trabajar con uno o trabajar con otro tiene implicaciones a la hora de conocer y a la hora de construir el análisis. ¿Por qué? Porque pues, en un caso uno está afectado por su carácter, digamos, de sucio, y en otro caso está afectado por su carácter de limpio, por una serie de decisiones que se tomaron para que el archivo apareciera como de esa forma y no otra, ¿no? Pero bueno, ninguno de los dos, esto es importante decirlo, están disponibles para el investigador. Nosotros lo tuvimos que solicitar, aunque lo deseable hay en otras hemerotecas, es que estuviera disponible porque esos datos eran con los que íbamos a trabajar. Y como ustedes se pueden dar cuenta, lo importante de esos datos era poder conocer sus límites como representación de los objetos físicos. Es decir, nos dimos cuenta de inmediato que había muchos que estaban sucios al punto que, por lo menos en el caso de los que nosotros trabajamos, literalmente los limpiamos. Es decir, transcribimos nosotros las noticias directamente desde las imágenes. Pero no fue el caso de los otros
periódicos, es decir, los alemanes, los holandeses, sobre todo los norteamericanos, que estaban muy sucios, para poder trabajar con ellos, ¿no? Y entonces esto, por supuesto, siempre nos provocó toda clase de dificultades a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque nuestros datos que estaban limpios eran más representativos que los que estaban sucios. ¿Qué tanto afectaban los errores, los resultados? Todos los periódicos que teníamos eran todos, pero y si no eran todos, eran suficientes. La calidad permitía trabajar con ellos o no, su clasificación era la adecuada. Y entonces así nos dimos cuenta, por supuesto, que generar conocimiento es, a partir de los datos, es sumamente complejo. Voy a salirme un momento de la presentación porque ahora les quiero mostrar, este es el sitio de intercambios oceánicos, es intercambiosoceanicos.iib.unam.mx, y aquí podrán recorrer, digamos, todos los resultados que fuimos teniendo. Es decir, hay una descripción del proyecto, de las publicaciones surgidas del proyecto, los casos de estudio que investigamos, las herramientas lingüísticas que producimos, que me gustaría podérselas mostrar, pero en este momento hay un error, pasa todo el tiempo con estas herramientas digitales que siempre tienen que estar afinadas, pero que espero que a partir de mañana se puedan corregir. Pero las herramientas lo que hacen fundamentalmente es producir este tipo de imágenes, es decir, uno pone conceptos y la imagen los busca en los periódicos y te permite rastrear la relación entre conceptos. Aquí en la presentación podemos ver la relación entre Juárez, Maximiliano y Carlota, que nos forma esto. En fin, son herramientas que producen este tipo de imágenes, que permiten también lograr este tipo de imágenes para entender cómo en un momento dado están dispersados los distintos grupos de conceptos de distinta naturaleza. De manera que yo los invito, por supuesto, a conocer un poco más de este proyecto y de todas sus herramientas, de todos sus productos en esta página web. Vuelvo a compartir la presentación y ahora le cedo la palabra a Isabel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la última parte de la presentación hoy de lo que les queremos platicar es acerca de la Red de Humanidades Digitales. La Red de Humanidades Digitales nació a partir de unos talleres que se hicieron en el 2011, en donde nos juntamos personas que habíamos trabajado proyectos digitales. Y si bien había historiadores y bibliotecarios y gente de distintas disciplinas, como comentó Ernesto al principio, nos dimos cuenta que de todas formas como los retos para el tipo de trabajo que estábamos haciendo eran muy similares. Hace rato les platiqué acerca de la guía, porque uno de los problemas era la falta de reconocimiento o de cómo asignarle valor al tipo de trabajo que estábamos haciendo. Eso fue uno de nuestros primeros productos como muy concretos. Pero también quedó claro que sería útil que tuviéramos algún tipo de asociación o de red o de grupo que podíamos seguir en comunicación, que podíamos seguir apoyándonos. A veces es más terapia de grupo que cualquier otra cosa. También necesitábamos un espacio que nos ayudara, por ejemplo, a la formación de recursos humanos, que ese también era un tema de las dificultades que teníamos para encontrar al tipo de gente que necesitábamos para trabajar en estos proyectos. Otro tema también estaba relacionado con existía muy poca información sobre las humanidades digitales en español y pues eran de las cosas que nosotros queríamos ir encontrando una forma de ir pues, apoyando e impulsando el campo en general. Entonces, si bien empezó este trabajo en el 2011, fue hasta creo que como el 2015 que finalmente pudimos constituir la Red de Humanidades Digitales en sí, creo que ahí es como el nacimiento formal. Y
pues nosotros lo que nos interesa mucho es promover y fortalecer la comunicación entre los humanistas digitales de la región. De la región estamos pensando en México, pero también en Latinoamérica. Nos interesa participar y apoyar la formación de recursos humanos, trabajar sobre la elaboración de documentación y buenas prácticas, promover los proyectos de humanidades digitales que se desarrollan, difundir eventos, todo esto con la idea de que las humanidades digitales pues cada vez tengan como mayor presencia y mayores soluciones. Existen asociaciones de humanidades digitales en otros países. Cuando nosotros empezamos yo te aviso si quieres cuando le das la vuelta, gracias. Cuando primero empezamos, había algunas ya bastante grandes, bastante establecidas, la europea, generalmente no les, los europeos sí se definen por zona geográfica, también una red en donde existen, en donde están afiliadas muchas personas de Estados Unidos, la red canadiense, y todos ellos trabajan tienen una alianza de asociaciones de humanidades digitales. Nosotros nos unimos a ella en el 2018, que también nos permite como esta parte de los nexos internacionales, y pues también trabajando mucho ahora con las humanidades digitales hacia Latinoamérica. Ya existe desde hace tiempo también una asociación argentina de humanidades digitales, una asociación colombiana. Existen varias, no los voy a listar porque se me va a olvidar alguna, pero para que sepan que, bueno, pues eso es algo que se está desarrollando. Pues, ¿qué tipo de cosas hemos hecho desde que se formó la red HD? Ahora sí. Pues trabajamos hemos trabajado con muchas cosas. Una de las cosas que nos interesaba sobre todo era empezar a producir material, publicaciones acerca de las humanidades digitales en español. Eso creo que ha cambiado mucho con las aportaciones que se han hecho desde la red HD y también desde otras asociaciones en donde se habla español, como por ejemplo la asociación española que se llama HDH, y también el trabajo que se ha hecho, como ya mencioné, en Argentina, en Colombia, etcétera. Nosotros en particular llevamos mucho tiempo trabajando un blog de la red de las humanidades digitales. También estamos involucrados en varios proyectos editoriales. Tenemos una colección de humanidades digitales junto con Editorial Bonilla. Ahí hemos publicado 3 libros que son de tipo introductorio, de alguna forma, a las humanidades digitales, que pues pueden ser de su interés. Y tenemos otro libro que se está trabajando ahorita, que incluso es producto de una convocatoria que sacó la Red de Humanidades Digitales para apoyar la edición de un libro. También está la revista de Humanidades Digitales que mencionó el doctor César al principio, que es una coedición entre UNAM, CAINRISIT de Argentina, ¿no? Y Ernesto, me vas a tener que recordar. Y la UNED. Y la UNED, sí. Entonces, gracias. Pues nuevamente creo que aquí pues está como colaboración internacional que para nosotros ha sido también muy importante. Trabajamos cursos y talleres. En la página web ahorita no está, pero generalmente está. Tuvimos unos problemas con la actualización del sitio. La lista de cursos y talleres que nosotros o miembros de la red HD hemos impartido a lo largo de todos estos años. Tenemos el Seminario de Humanidades Digitales, que este es uno de estos, que nosotros originalmente habíamos empezado el seminario con sesiones en la UNAM. Y algo que nos interesaba mucho era hacer conexiones con otras universidades. Entonces, concebimos esta idea del seminario itinerante. Entonces, empezamos a hacer visitas a universidades. Nos interesaba tanto en la Ciudad de México, pero sobre todo estar fuera de la Ciudad de México. Entonces, para nosotros, pues, obviamente, estar ahora tan al norte, aunque sea virtualmente, es magnífico. Y, bueno, los seminarios es algo que hemos continuado
continuado a hacer. Si a alguien le interesa, pues nada más escríbanos y nosotros vemos la forma de organizarlo. También hemos hecho eventos académicos. Estábamos ya en el 5º encuentro de humanistas digitales. Iba a ser ahora en mayo en la Universidad Autónoma de Querétaro, fue la sede, iba a ser la sede, pero bueno, eso sí se tuvo que cancelar, lamentablemente. Vamos a ver cómo están las cosas el próximo año para ver cómo retomamos lo de los congresos. Y bueno, ahí está la dirección de nuestro sitio. Cualquier persona puede ver todo el material que está ahí. Y también tenemos una forma de que te puedes afiliar a la Red de Humanidades Digitales. Eso está en la sección de Afíliate. Y bueno, los invitamos a acercarnos si están interesados, si quieren saber más sobre las humanidades digitales, pues esperemos que este sea el lugar que los pueda orientar. Y bueno, por mi parte, eso es todo. No sé. Sí, muchas gracias. ¿Algo más, Ernesto? No, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en un diálogo con dos referentes de las humanidades digitales en América Latina, que son Ernesto Priani e Isabel Galina, ambos de la UNAM, Ernesto de la Facultad de Filosofía y Letras e Isabel del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Muy clara su exposición, bastante ilustrativa, y también desde luego hay algunas dudas y preguntas que irán surgiendo. Mientras exponían Ernesto e Isabel, podemos ir dando respuesta a través del chat de esta plática. Yo les quiero provocar algunos comentarios, algunas ampliaciones que me gustaría ustedes pudiesen hacer. La primera tiene que ver con un poquito el tsunami que esto provoca, ¿no? Las humanidades digitales nos seducen a todos, somos simpatizantes, queremos impulsarlas, enseñarlas, consolidarlas en nuestro ámbito universitario, en este caso en la Universidad Autónoma de Nuevo León, acá en Monterrey. Pero, ¿qué podemos decirle a la gente que empieza un poco a verlas con cierta desconfianza y un poco a trazar un humanidades analógicas versus humanidades digitales? ¿Qué podemos decir contra esas concepciones un tanto ortodoxas? Si alguien quisiera ampliar un poquito sobre las resistencias a la instauración de las humanidades digitales. ¿Ernesto? Isabel. Seguro lo comentaremos. Bueno, creo que la discusión de las humanidades tradicionales versus las humanidades digitales, creo que no es una discusión particularmente fructífera. También tengo claro que, si bien a mí las humanidades digitales me gustan mucho, me apasionan, me parece que podemos hacer cosas muy interesantes, también me queda claro que algunas de las críticas, no necesariamente hacia las humanidades digitales, pero hacia lo digital en general, es algo que tenemos que tomar en consideración. El tecnodeterminismo, por ejemplo, es una cosa que me preocupa mucho. La idea de que, bueno, pues si tú das tablets y pones las cosas en línea y todo es digital, pues entonces se van a resolver todos los problemas. Creo que esa como actitud de tratar de adentrarnos en lo digital es muy problemática. Y siento por eso mismo que las humanidades digitales tienen mucho que aportar, en el sentido de que nosotros se utilicen estas plataformas y estas tecnologías que tenemos disponibles de una forma crítica, de una forma tratando de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que están teniendo en los procesos que se están llevando a cabo, y no un simple estar haciendo clic, 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 clic y usando las tecnologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las humanidades tenemos muchísimo que aportar,
precisamente porque tenemos, ¿no?, desde muchas distintas disciplinas, una forma de analizar esto, de analizar a los humanos y cómo funcionamos, que, por ejemplo, no tienen las ciencias, ¿no? Entonces, no debemos estar fuera de la discusión del impacto que tiene lo digital. No sé, Ernesto, si quieras agregar algo. Pues, en realidad, no mucho. Yo, sin embargo, sigo creyendo que... me parece que pensar que es una u otra es una equivocación y que, por lo tanto, hay una que es superior a otra es una equivocación. En realidad, son dos formas que además no me parece que una vaya a sustituir a otra, de conocer el mismo objeto, ¿no? En unos casos, esto me parece que las humanidades digitales nos abren, como es el título de la charla, nuevos horizontes que las humanidades, llamémoslas tradicionales, no nos ofrecen, porque justo parte del carácter, y además parte del carácter muy valioso de las humanidades, es justamente continuar con una tradición y mantener la continuidad de una reflexión, de una forma de preservación de la cultura y del conocimiento desde siempre. Esto en realidad es abrirle nuevos campos, abrirle nuevos espacios y no sustituirla. Muchas gracias, Ernesto Priani e Isabel Galina. Una segunda pregunta, yo creo que esta va dirigida a Ernesto, que es filósofo de origen. Un poco sobre el estatus, digamos, ontológico de los datos de las humanidades digitales. Algunos advierten como el hábitat de las humanidades digitales es la virtualidad. Podríamos tener el riesgo de que de repente confundir la realidad con hologramas, como se da en la película Matrix, ¿no? Y alguien pudiera, alguien muy paranoico, por supuesto, temer que de repente la sombra de la caverna platónica esté suplantando la realidad. ¿Cómo podríamos explicar un poquito eso, Ernesto, ampliar un poquito? ¿Cómo no tenerle miedo a esa dimensión ontológica de los datos en las humanidades digitales? Vale, para mí es como una de las preguntas más fascinantes que podemos hacernos justo sobre los datos y sobre lo virtual en general y sobre la digitalización, que es cómo existen, o sea, de qué naturaleza es su existencia, ¿no? En la charla repetí mucho y enfatizábamos mucho que se trata de representaciones. Y esto me recuerda un poco cómo en el Renacimiento se aborda el problema de la representación, porque los renacentistas, siguiendo, por supuesto, a Platón, pensaban que había una especie de mundo ideal, donde estaban las ideas verdaderas de las cosas. Luego esas ideas tenían una representación en los objetos que hoy nosotros llamamos reales. Y luego había esta otra realidad que era la de la representación de estos objetos. Claro, ellos tenían en mente las pinturas, sobre todo ciertos efectos de la arquitectura, la escritura, como formas de representación, es decir, las imágenes que representaban estos objetos. Y se preguntaron mucho como cuál era la condición, y algunos justamente encontraban que estos eran unos mediadores diferentes a los de la realidad para llegar al conocimiento. A mí me parece que estamos frente a eso, ¿no? Es decir, no podemos negar que nuestro mundo de pronto se ha visto invadido, porque me parece que es la palabra apropiada, por su propia representación, porque eso es lo que hemos hecho. Hemos construido una representación digital del mundo, en algunos casos muy acabada. O sea, yo lo pienso en los sistemas para, como el Waze, Google Maps y estas formas de que es literalmente una representación digital del mundo físico que te permite orientarte en el espacio, en el tiempo, calcular cuándo vas a llegar, saber si hay tráfico o no. De manera que es a mí siempre me parece como un acto de voluntad fabulosa cuando nosotros decidimos seguir el Waze, ¿no? Y decir, llévame por donde quieras, ¿no? A mí me causa siempre mucho conflicto, ¿no? Ponerse en manos de un algoritmo.
para que defina tu destino, pues. Exactamente, que quien quiera que viva, por supuesto, en una ciudad en México, sabe que difícilmente la representación digital va a corresponder con la realidad y que en cualquier momento puedes llegar a un puente que no tiene la contraparte o a un callejón que no sigue, en fin, ¿no? Hay miles de posibilidades sin evitar de que, sin obviar que nuestras calles se llaman igual y hay 80 avenidas Madero y 80 Insurgentes y 80, y que entonces tienes que estar muy claro si vas a qué colonia y en qué poblado, en qué lugar, ¿no? Es decir, que la representación digital, eso me lleva un poco a decir que no podemos confiar ciegamente en la representación digital porque es una representación. Como buena representación puede no ser idéntica al objeto, ¿no? Entonces, ese es un problema fascinante porque ahora los seres humanos ya vivimos en esos dos mundos y podemos reprocharle al mundo digital todo lo que queramos, pero ahí está y no va a desaparecer pronto, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a entender, es decir, leer algorítmicamente un libro no es leer, como pensamos tradicionalmente, pero produce cosas que quizás no lograríamos si lo vemos, si lo leemos como solemos leerlo de principio a fin, ¿no? Eso mismo pasa con todas las representaciones. Ayudan, agilizan, sirven, pero no las podemos tomar por el objeto. Una pregunta más, no sé si pudiera comentarla Isabel o igual también Ernesto o entre los dos. En algunas universidades norteamericanas empiezan a ofrecer nuevos programas académicos que están con una publicidad muy fuerte por todo el mundo. Les llaman ciencia de datos o a veces también minería de datos. ¿Qué tan emparentado están estos programas académicos con lo que sería esta perspectiva en la que ustedes son referentes en México de las humanidades digitales? Isabel. Bueno, nosotros llevamos un rato queriendo trabajar mucho con gente de formación, que tenga formación de ciencia de datos. Incluso creo que en no estoy segura, pero creo que es en el ITAM, existe una maestría en ciencia de datos, o sea, ya está en México. Creo que, como comentaba Ernesto en algún momento de su ponencia, es que los datos, en realidad, son cualquier cosa, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que las maestrías, las carreras en ciencias de datos, muchas veces pensemos que también estás hablando de datos, pueden ser datos, no sé, económicos. La gente que estudia esas carreras muchas veces acaba en el sector financiero, por ejemplo, porque de la misma forma que nuestras realidades, ¿no?, están representadas, en datos, pues también las transacciones bancarias están representadas en datos. Entonces, lo que es interesante es cuando la gente que sabe estas metodologías y estas formas de interpretar los datos, también exista un trabajo, creo, junto con las personas que pueden reflexionar sobre de dónde vienen estos datos, qué representan en realidad estos datos. Creo que hay algo que es muy claro, que los datos, sobre todo en las humanidades, no existen como los datos neutros. Y creo que muchas veces esta idea de que los algoritmos, por ejemplo, son neutros o son objetivos, pues no es así, ¿no? Tienen todos, incluso los mismos algoritmos, tienen connotaciones culturales. Hay un libro muy interesante que habla acerca de cómo el racismo o cuestiones racistas están incluso embebidas hasta en los algoritmos de las búsquedas en Google, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nuevamente el tema acerca de la importancia de reflexionar sobre qué es ese dato y por qué está formado como está formado y qué es lo que está representado. No sé si quieras agregar algo, Ernesto. Pues brevemente, que además lo interesante sería tener gente de ciencias de datos que haya estudiado humanidades también. Porque
las humanidades, por supuesto, aportan algo que, digamos que la ciencia de datos por sí sola no necesariamente aporta. Pensando en el sentido crítico, en la capacidad de análisis, en la ontología de los datos, en fin, y un largo, etcétera, ¿no? En términos de perspectiva. Incluso creo que, perdón, me gustaría añadir, hay una maestría en la UAM de Xochimilco, la que hizo Gilberto, uh-huh. que a mí me parece sumamente interesante, que es una maestría de, te voy a tener que dar el dato después, diseño de información, se llama, que es que justo lo que está pensando no está tan en la ciencia de datos, pero está pensado en cómo analizamos la información. No lo piensa tanto en datos, sino como en información. Y también es de esos perfiles que me parecen súper interesantes y perfiles muy nuevos, ¿no? Sí, vinculado a eso, Isabel, Ernesto, para la gente que nos está viendo ahora y que le interesa formarse específicamente en el área de humanidades digitales, ¿cuáles son las opciones que hay en México, además de la UNED, que tiene un programa a distancia? ¿Ustedes qué recomendarían? ¿Algún programa emergente o nuevo? O que ustedes sepan que se está diseñando y que pronto será una opción para quienes en México se interesen por hacer licenciaturas o posgrados en humanidades digitales. Licenciaturas no existen en el mundo. O sea, no hay todavía una carrera que se llame de humanidades digitales. Lo que hay es maestrías y doctorados. Por supuesto, las más consolidadas y las más robustas están sobre todo Estados Unidos, Canadá, y en parte de Europa. En México existen actualmente dos opciones que tienen perfiles distintos. El TEC de Monterrey ofrece una maestría en humanidades digitales, es virtual, o sea, es una maestría en línea, y que tiene un enfoque doble tanto a la parte filológica de las humanidades digitales como a la parte un poco más comercial, digamos, de diseño, comunicación, cultura escrita, etc. La otra maestría que existe es una maestría en humanidades digitales en el claustro de Sor Juana, que tiene, sin embargo, un perfil más dirigido hacia la edición digital. Tiene claramente un perfil de esas características. En la UNAM se ha estado discutiendo la posibilidad de que nazca una especialidad en humanidades digitales. Va en una fase muy, muy, muy primaria y pues no tenemos todavía claridad en cuanto a si va a proceder o no va a proceder, pero estamos empujándola. A nivel latinoamericano, la Universidad de los Andes en Colombia tiene una maestría en humanidades digitales. Con un perfil mucho más, vamos a decir, más académico, menos, digamos, aplicado como las que existen en México. No sé si hay alguna, se me escapa alguna, Isabel. Esas son las que yo conozco. Ya tengo el dato de la otra maestría que mencioné, se llama Maestría en Diseño, Información y Comunicación, que me parece que para la gente que está interesada en ciencia de datos, pero también en la parte que tiene que ver más con cómo se manejan los datos, pero ya pensando en información, me parece que tiene un programa también muy interesante. Una pregunta más. Ustedes han sido precursores en México de las humanidades digitales. ¿Cómo estamos en México comparativamente respecto de América Latina, comparativamente con Colombia, Argentina, donde también hay movimientos importantes? ¿Ustedes cómo ven el ámbito de las humanidades digitales en México? ¿Se está consolidando al ritmo que debería tener? ¿O cómo lo sienten ustedes que han sido de los pioneros en abrir este campo, particularmente en la Facultad de Filosofía, en estos centros de investigación de la UNAM? Bueno, creo que hace rato que hablabas acerca de las resistencias, a veces cuando pienso en lo que se ha trabajado,
A veces se siente que hemos estado empujando una piedra subiendo una montaña, sobre todo para lograr, por ejemplo, introducir un programa de humanidades digitales en la UNAM, ¿no? Por el otro lado, y es lo bueno de hacer este tipo de pláticas y charlas, es como ver hacia atrás y ver que realmente sí ha habido como muchos avances, que además han sido avances que se ha hecho con un equipo. Y, y creo que también cuando veo el trabajo que se ha hecho en Argentina, que se ha hecho en Colombia, ha sido realmente en todo sentido trabajo de equipo. Nosotros mismos colaboramos con ellos. Es decir, hay como muchas formas de darnos cuenta que colaborando podemos como avanzar de mejor manera. Entonces, creo que las cosas ahí van. Sí, bueno. Yo agregaría, perdón, yo agregaría que son comunidades que van creciendo. Por ejemplo, la comunidad argentina tiene una orientación más hacia la, vamos a decir, la parte como de la cultura digital. La comunidad colombiana tiene un mayor énfasis en la parte de la historia digital. La comunidad en México es una comunidad mucho más, menos enfocada, ¿no? En algunos puntos, curiosamente, hay muchos filósofos. Bueno, hay filósofos, cosa que es infrecuente en otras comunidades. Pero me parece que vamos creciendo a un ritmo bastante razonable, y una de las cosas que es interesante es que hay una dinámica entre las tres que ha ido sumando gente en Chile, gente en Perú, gente en Ecuador, que poco a poco va incorporándose. En Brasil hay también una buena comunidad de humanidades digitales, amplia, con la que, por la cuestión cultural y de la lengua, la relación es un poco menos, menos cercana, pero finalmente son comunidades que están, en realidad estamos empezándonos a consolidar, porque empieza a haber eso, maestrías, empieza a haber centros de formación, empieza a haber centros de investigación. Entonces, va poco a poco, pero creo que hemos ido alcanzando cosas. Una pregunta más, porque estamos muy interesados, y también la audiencia seguramente. Este asunto de las humanidades digitales corre paralelo al asunto del libre acceso de la información y al open access. Quisiera un poco, si pudieras ampliar, Isabel, sobre este aspecto que tú señalas, creo que es el punto 6, de la guía de buenas prácticas para humanidades digitales, que tiene que ver con las licencias. ¿Por qué son importantes las licencias? Bueno, uh-huh. ¿Y por qué es importante el acceso abierto en las universidades públicas para quienes todavía andan por ahí defendiendo, desde su perspectiva, los derechos de autor y esto? Sí, bueno, en general, siento que las humanidades digitales ha habido como un discurso, un acercamiento importante relacionado con el acceso abierto en general. Una de las cosas, ahorita todo el movimiento de acceso abierto que está muy relacionado con las publicaciones periódicas, ¿no? las revistas en particular, y el modelo económico que se ha desarrollado en torno a las publicaciones, a las revistas académicas, que realmente pues, crearon una situación pues, imposible y complicada para poder tener acceso al conocimiento. Ahora que estamos empezando a trabajar nuevos tipos de productos académicos, a los que me refería un poco en la guía, que son bases de datos, que son sitios web, que son, por ejemplo, colecciones digitalizadas de bibliotecas, las colecciones digitales de bibliotecas, etcétera. Creo que además estamos ante un momento que si no tenemos cuidado, en 20 o 25 años vamos a decir, ¿por qué en ese momento no tuvimos como ciertos cuidados o no anticipamos ciertos problemas? En el proyecto que mencionó Ernesto, en el de intercambios oceánicos, por ejemplo, la British Library, toda su colección de periódicos fue digitalizado por una compañía, por una empresa privada. Entonces, para poder tener acceso a esos periódicos,
pues, pues se requieren como de ciertas licencias y permisos, etcétera, ¿no? Entonces, si bien se puede argumentar, ah, pues todavía tienes acceso al original y puedes ir a la British Library y ahí está el periódico, el por qué no tenemos entonces el acceso al digital cuando eso se podría hacer, ¿no? Entonces, hay que ir pensando como en las formas de financiamiento, porque finalmente uno de los temas también es que nada de esto es gratis. O sea, el acceso abierto no es gratis. Alguien lo tiene que fondear, ¿no? Y aquí sí hay un tema que creo que es muy importante y que yo espero que ahora que con la pandemia quede claro, sobre todo en bibliotecas, que es un poco mi área, que generalmente las colecciones digitales de las bibliotecas o los proyectos de digitalización de las bibliotecas están a cargo un poco... Esas, además de tu trabajo, ponte a digitalizar, ¿no? Y además de tu trabajo, haz una colección digital. Y entonces, no se asignan realmente recursos humanos para mantener esos sitios, para que tengan como el nivel que deberían de tener. Entonces, ahorita, de repente, pues, están así de... Ay, pero ¿cómo? Necesitamos que el Archivo General de la Nación tenga su colección digitalizada y necesitamos que estas bibliotecas tengan su colección digitalizada. Y pues resulta ser que hay partes que están digitalizadas, pero las plataformas de acceso pues no son particularmente buenas en muchos casos, ¿no? Porque pues generalmente son proyectos heroicos que desarrollaron unos cuantos, pero que nunca se le dio o se dio dinero para digitalizar simplemente. Y nunca se pensó en que esto es una plataforma, que es pues una infraestructura finalmente, ¿no? Entonces, pues yo espero que A ver, te interrumpo sobre todo eso. Muchos gobernantes o personas que toman decisiones piensan que lo único que hay que hacer es digitalizar y que ya con eso el problema está solucionado. Y la verdad es que no ven toda la parte de metadatos que hay que trabajar para poder hacer accesible y generalizable ese conocimiento a todo el mundo, a todo el universo de usuarios. Y creo que ahí hay un gran problema, digamos, de concientización de quien toma decisiones para asignar presupuestos a proyectos de humanidades digitales. Y ahí, pues, queda mucho por hacer, como tú señalas. Sí, en donde se considere que es parte de los recursos con los que cuenta una universidad. Entonces, decir, bueno, pues así como se asigna presupuesto a la biblioteca o se asigna presupuesto al Departamento de Informática o Intendencia o etcétera, pues se asigna un presupuesto para todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, incluyendo los materiales que están en ellas. Y no solo estoy hablando de suscripciones a colecciones, sino también a las que nosotros estamos formando. Ernesto, ¿querías ampliar algo? No, creo que ha sido suficiente lo que ha dicho. Fíjate, una más, porque una pregunta más todavía. Vinculado a este proyecto que ustedes están haciendo, que es magnífico, el de... Intercambios oceánicos. Me recordó mucho otro proyecto similar que empezó maravillosamente y luego medio se nos privatizó, que ustedes lo conocen, Paper of Records, el que hicieron en Canadá, que también era digitalizar todos los periódicos, algo de metadatos. Estuvo libre acceso un tiempo y de repente ya llegó la cuota y eso ya, digamos, pues impidió el éxito en cuanto a nivel de usuarios de Paper of Records. ¿Cómo han pensado lidiar con el financiamiento en el caso de intercambios oceánicos? Bueno, un poco... Parte de las características de intercambios oceánicos es que nos dieron financiamiento por 2 años. Y una de las cuestiones que más le ha preocupado además siempre a Isabel y a mí también es justamente el problema de la preservación digital. Es decir, ¿cómo hacemos para que lo que hacemos siga, se mantenga al aire, esté ahí, ¿no? De manera que nosotros lo que hicimos fue, bueno, desarrollar todo el proyecto y justamente platicar con el instituto al que pertenece Isabel para que nos apoyara haciéndose cargo del sitio una vez que nosotros concluyéramos el proyecto. De manera que pasara a ser parte del instituto y de alguna manera de la Hemeroteca Digital Nacional como un recurso
que pudieran utilizarse. Eso, sin embargo, sigue teniendo problemas, ¿no? Porque esto queda siempre, digamos, pasa a una parte que se desprende de nosotros y entonces administrativamente hay que estar todo el tiempo viendo que sí le den mantenimiento, que efectivamente esté al aire, que literalmente se le mueve una coma al código y entonces algo no funciona igual y entonces hay que ver que esté haciéndolo. Es decir, nosotros pensamos que será una vía, pero ha mostrado también, como en muchos otros casos, que en México esas vías institucionales también tienen límites, ¿no? Es decir, que funcionan muy bien, pero que aún estamos en fase de prueba y error de cuál es la mejor manera de solucionar esto, ¿no? Sobre todo pensando en función de que nos quedamos en un momento determinado, nos quedamos sin recursos para poder continuar nosotros, digamos, manteniendo el proyecto abierto. Tengo casos más tristes, que este es un caso exitoso, pero hay muchos casos que, ¿no? Se acabó el dinero, se acabó el proyecto, se acabó el sitio, se acabaron los productos, ya, bye, ¿no? Cerramos la cortina y nos vamos. Sí, bueno, eso siempre es un reto, pero pues no hay que desanimarse. Hay que mantener la actitud y el entusiasmo por seguir trabajando en proyectos de humanidades digitales, independientemente de que de repente no estén siempre en la agenda de las prioridades de quienes asignan presupuestos en los países o en las universidades. Perdón, ¿sí puedo interrumpir? Adelante, por supuesto. Yo creo que es interesante porque hay una contradicción entre el discurso administrativo, en términos de que hay mucho impulso y mucho interés por lo digital, ¿no? Siempre se está hablando, bueno, ahora más que nunca, ¿no? Y la educación híbrida y la educación en línea y la importancia de todo lo que se encuentra en línea. Que todavía no vemos como el contrapeso del apoyo económico que te permita tener esa idea. Creo que uno de los términos que se utilizaba mucho, ya no se usa tanto, es el de ciberinfraestructura, ¿no? La idea de que necesitamos una ciberinfraestructura que incluye no solo las conexiones y el hardware y eso, sino el mantenimiento y las oportunidades de que crear estos contenidos digitales y que estén resguardados y protegidos y respaldados de alguna forma por la misma institución. Es decir, que no sea responsabilidad del investigador que ya que termina su proyecto seguir manteniendo el producto para siempre, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un papel también muy interesante, por ejemplo, para las bibliotecas. Un rol que pueden jugar las bibliotecas en términos de pues, dar acceso y resguardar estos proyectos. Bueno, para ir cerrando, me gustaría que invitaran a la comunidad que nos está viendo ahora a afiliarse a la Red de Humanidades Digitales en México. No es algo difícil, es algo muy práctico. ¿Cuál sería el mecanismo, Isabel, Ernesto, para afiliarse y ser parte de esta dinámica de ustedes, recibir los boletines, asistir a los congresos, ser parte de los seminarios? Bueno, hace rato les compartí la página. Nosotros siempre hemos pensado en que toda la interacción y colaboración que se puede dar con la red. ¿Tiene algún perfil o basta solamente el interés? Un poco, ¿cómo mediar con eso? Sí. En la página, en el sitio de la Red de Humanidades Digitales, está la sección de Afíliate. Y si estás interesado, te puedes afiliar. No se necesita ningún perfil en particular. Siempre estamos buscando gente que quiera participar de múltiples formas, no solo a través de la afiliación, hay muchas otras maneras de hacerlo, desde síguenos en Twitter y comenta y comparte las cosas que te interesan, hasta pues cualquier tipo de cursos o talleres que puedan ser de interés, esa es la forma de hacerlo. Pues a nombre del Centro de Estudios Humanísticos de nuestra universidad, le quiero agradecer muchísimo a Ernesto Priani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a Isabel Galina,
de Investigaciones Bibliográficas también de la UNAM por este diálogo. Acá en Monterrey tenemos una Facultad de Filosofía y Letras también, que tiene una licenciatura en Gestión de la Información, que recién acaba de rediseñar el currículum. Y pues ojalá que este sea el inicio de un diálogo que esperamos fructífero con ustedes. Siempre estarán las puertas abiertas de esta universidad para ustedes que han sido referentes de humanidades digitales, no solo en México, sino también en América Latina. La verdad, nuestro reconocimiento. Sabemos que no ha sido fácil abrir camino, ser pioneros en este nuevo campo de las humanidades digitales. Muchas gracias y seguimos en contacto y en comunicación. Un placer este diálogo. Muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.